No solo llevaremos condicional las pruebas y tentaciones,
è peccato contro i figli e contro i figli. Se hanno detto di amarmi il figlio, però suo padre dico a suo figliato, Satana inserita nel mio contratto che è scritto, ponendo una linea in la mano e santana se non spiede, traete il terreno che vado in attacco, celebremo su mantenere, perché este hijo mio estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y luego se encontrará. Y empezaron en la fe. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a donde los ojos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu madre ha agarrado el terreno de debajo, porque no recuerda. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él le dijo a su padre: mira, en tantos años como testigo, sin desobedecer una orden tuya, a mí nunca me has dado un rabito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, te mandas el terreno otro lado. El padre le dijo: deberías alejarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Sin entrar en las razones por las que la Iglesia realizó
una escultura en mármol o una pintura pudiera expresar la misma realidad divina presente en nuestro Señor Jesucristo. Así lo entendieron las diversas culturas en que vivían las comunidades cristianas. Todos los creyentes advirtieron que no solo no era imposible el mal hacer más desde Jesucristo y por tanto también de la Virgen y los santos, sino que además dichas imágenes y las distintas composiciones que con ellas podían hacerse eran instrumentos para la catequesis visual de la gente sencilla. Por ello, ha ido apareciendo a lo largo y ancho de la geografía eclesial abundancia de representaciones pictóricas, de orfebrería y de escultura que acercan a la mente y al corazón la presencia de Dios, los misterios del cristianismo y la virtud y el testimonio edificante de la Virgen María y de los santos. Aún podría decir más, haciendo mío el pensamiento de San Juan Damasceno, que afirma: la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del mar estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Esto es lo que siente y vive el pueblo sencillo y creyente cuando se muestra ante una imagen, ayudado por su atrayente figura, y vuelca en Dios su corazón, abriéndose a la súplica, a la gratitud o a la adoración. Sin embargo, conviene que nos preguntemos: ¿cuál es el punto que puede y debe vincularse a las imágenes desde una actitud verdaderamente cristiana? El sentido auténticamente cristiano nos lo enseña Jesucristo venciendo al diablo que pretendía ser adorado por el Señor, como escuchábamos el domingo primero de Cuaresma. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él. Por ello, el culto a las imágenes solo tiene sentido cuando es un apoyo que nos ayuda a llegar a la persona en que ella representa. Así, por ejemplo, el culto a la Santísima Virgen ha de llevarnos a la invitación de la Madre de Dios, que constantemente nos dice con una larga mirada: hacer lo que Jesús os diga. Es decir, el culto a la Virgen María, que tanto pone nuestro corazón, si es auténtico, no puede separarnos de Jesucristo ni absorber predominantemente nuestra atención en detrimento de la atención a nuestro Señor y Redentor, que es para todo hombre y mujer el camino, la verdad y la vida. Y en el caso que a todos nos convoca esta mañana, el aprecio y devoción a una imagen de Jesucristo no puede convertirse en objetivo único que excluya la verdadera adoración al Hijo de Dios, que se acercó a nosotros hecho hombre para que a través de su humanidad pudiéramos acceder a la divinidad. Él mismo nos dijo: quien me ve a mí, ve al Padre, como diremos después en la oración de bendición. Es muy importante mantener y orientar el aprecio y el culto a las sagradas imágenes. Su bondad e importancia, como medio provechoso para acercarnos a Dios, se significa con la bendición a partir de la cual pueden ser expuestas a la veneración. Si os habéis dado cuenta, cuando hemos salido los sacerdotes, nos hemos dirigido directamente al altar. Cuando nos retiremos, lo haremos por delante de la imagen. Hasta este momento,
atención a su palabra y en la vinculación auténtica a la Iglesia, ni siquiera en ocasiones en el cumplimiento básico de los mandamientos. En esta mañana que se ofrece a la comunidad cristiana de Cabeza del Buey esta nueva imagen de Cristo con el precioso título del perdón, en este domingo en que hemos escuchado el regalo del Hijo Pródigo, que expresa la misericordia y el perdón entrañable de Dios nuestro Padre, es en este tiempo tan cercana ya a la Semana Santa, tan propicio para el planteamiento acerca del sentido y valor cristiano de las imágenes, demos gracias a Dios por habernos permitido gozar de estos preciosos medios para llegar a Él. Alabemos al Señor que ha enriquecido la devoción del pueblo cristiano con tan bellas imágenes como la que ahora va a ser bendecida. Vivamos con satisfacción el gozo de tener imágenes cuya influencia emotiva sobre cada uno despierta, estimula y sostiene la fe y el amor hacia Dios nuestro Señor, lanzándonos a vivir de Él por la oración, por los sacramentos y sobre todo por la Eucaristía. Aprovechemos la puerta catequética de las imágenes para acercar a los niños, a los jóvenes y a los más sencillos hacia Dios, que tanto nos ha amado y ha entregado su Hijo para nuestra salvación. Procuremos que de tal modo sean veneradas, explicadas y en su caso procesionadas las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los santos, que mediante ellos contribuyamos a la evangelización humana que nos pide la Iglesia y el Papa y al enriquecimiento de la fe cristiana de cuanto nos rodea. Que así sea. En verdad, queridos hermanos, tenemos motivos para alegrarnos, ya que vamos a bendecir a Dios con ocasión de esta nueva imagen de nuestro Señor Jesucristo, destinada a la pública realidad. Esta imagen ha de recordarnos en primer lugar que Cristo es más visible de Dios invisible. El Hijo eterno de Dios que bajó al seno de la cruz es el signo y sacramento de Dios Padre. Él en efecto dijo: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Al revelar pues esta imagen, levantemos los ojos hacia Cristo, que con el Padre y el Espíritu Santo reina para siempre. Bendecimos, Señor, Padre Santo, que en el espeso de tu amor nos procuraste el remedio de la salvación y de la vida en el árbol de donde el deseo te había sacado tu ley de la vida. Porque cuando llegó la hora de su paso a Jesús, el Señor, sacerdote, maestro y rey, ascendió voluntariamente al árbol de la cruz y lo convirtió en el honor de su gloria, en altar de su sacrificio, en cárcel. Al venerar este signo de salvación, reciba
que en ella encuentren consuelo en sus aflicciones y seguridad en sus peligros, y que protegidos por su poder recorran sin daño los caminos de este mundo, hasta que tu Padre la objetiva en el hogar de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos a Dios Padre, que Él escucha a la multitud que nos invoca y nos salva de su salud. Thank you.
del mismo modo, acabada la ceremonia. Dando gracias, se bendijo y lo pasó a su discípulo Francisco. Tomad y bebed todos ustedes, porque este es el plan de mi sangre. Sangre de la alianza nueva, que será derramada por vosotros por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto y se para la gloria. Este es el sacramento de nuestra vida. Así pues, Padre, al celebrar ahora el día de la Pasión Salvadora de Cristo, desmantelando la resurrección y ascensión al infierno, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio de tu Hijo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la última oportunidad y corazón suficiente de volver a tu voluntad, para que por el Señor, con el cuerpo y la sangre de su Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Gracias.
y dando posesión de los objetos malogrados en el incendio. Hemos dado, entre todos, pasos rápidos y, en mi opinión, acertados. Lo más importante es que lo hemos hecho entre todos. Pero podríamos decir que hoy culmina toda esta labor. Hemos presentado y hemos bendecido el nuevo proyecto del perdón ante toda la comunidad catalogrense que presidirá junto con el Sacrario dicha capilla y será el centro y el alma de nuestra parroquia. Cristo en la cruz y Cristo en la Eucaristía, juntos, prolongándose en una unidad, pues en definitiva son una misma realidad. A medida que fuimos haciendo planes, surgió una pregunta. ¿Y el Cristo? ¿Dónde conseguimos uno? ¿A quién se lo entregamos? En medio del desconocimiento de esta materia y de las luchas, surgió la luz en medio de la tierra y por varios conductos distintos entre sí, surgió un hombre, Darío Fernández. En su taller en Sevilla, nos dirigimos una delegación de la parroquia el 9 de diciembre de 2019. Además del estilo armonioso, clasicista y equilibrado de tus obras, Darío, nos gustó tu formalidad, tu seriedad y tu espiritualidad. El proceso se formalizó con la firma del contrato el 15 de febrero de 2020. Día en el que además pudimos admirar la excelsa obra del maestro Martínez Montañés en una exposición del Museo de Sevilla. Sin duda, fue una señal del cielo. Un arquitecto inglés, en su sepultura, dejó escrito el siguiente epitafio: sirviendo a Dios en el ministerio de la belleza. Estas palabras son perfectamente aplicables a tu profesión de imaginero: servir a Dios. Tu profesión se podría entender como un ministerio, una vocación sagrada, un servicio a Dios para contar su belleza, para mostrar su grandeza. El siendo infinito se expresa en tus obras, el siendo eterno se manifiesta en tus manos, el siendo intangible se muestra por tus sacramentos. Hoy, Darío, entregas tu obra a este pueblo y parroquia de Cabeza de Buey. Y con el tiempo, la gente admirada dirá: es un Darío Fernández. Prueba del reconocimiento que ya tienes y del prestigio que alcanzarás en los tiempos venideros. Este nuevo Cristo del perdón emocionará el corazón de generaciones de cacumbenses, arrodillará nuestros cuerpos y asombrará nuestros ojos. Cruz y perdón, leño y cielo, espinas y suelo, dolor y amor, grandeza y desnudez, abandono y gracia. Quedan plasmados en esta magnífica obra. Todo el pueblo de la Cabeza de Buey, Darío, te da gracias. Aquí dejas una pequeña parte de ti y aquí la tendrás para siempre. Muchas gracias.
una misión ineludible, especialmente nosotros, Carmen y Juan Carlos. Seguro que hoy la abuela Carmen se alegra de decirlo. Muchas gracias. Thank you.
verdadero.
bien con vosotros.